El IDOPRIL reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. En Win Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Buenos días República Dominicana, buenos días mundo, buenos días América. Sean todos bienvenidos a Noticias ITV y mucho más. En este viernes 26 de marzo del año 2021, Martín Severino les saluda a esta hora de la mañana como cada mañana, dando gracias a Dios que nos permite llegar a todos sus hogares con esta propuesta informativa para, claro, mantenerlo informado de todo lo que ha venido aconteciendo, no tan solo en nuestro país, sino también en gran parte del mundo donde están sucediendo y se están manifestando los sucesos que van componiendo la historia que día a día escribimos en nuestro planeta. Señores, hoy muchísimas informaciones, un viernes cargado de muchísimas actividades, tanto del ámbito político, del ámbito económico, del ámbito social. Estaremos hablando de múltiples temas que estuvieron siendo noticias en el día de ayer y que, por supuesto, en el día de hoy merecen que ser comentados aquí en Noticias ITV y mucho más. Usted recuerde que puede seguir esta transmisión en vivo. ¿Qué hora es, señor director? Son exactamente las 7 y 4 de la mañana. Ahora mismo estamos en Facebook, Instagram, Twitter, así como también en nuestro canal de YouTube como @CTVRD en vivo. Usted puede disfrutar desde cualquier parte del mundo a través de las redes y gracias al poder de la tecnología, señores, de esta transmisión. Y no tan solo de esta transmisión, sino también de toda la parrilla que tenemos aquí en CTV. Usted puede disfrutar ahí, así como también lo puede hacer a través de nuestra aplicación WinTVO. En el canal 1 usted puede disfrutar de todo el contenido que tenemos preparados para ustedes. Hoy es viernes, señores, la mañana, como han sido prácticamente todas las mañanas del mes de marzo. Mañanas tranquilas, mañanas alegres, mañanas suaves. Bueno, que después que llegan las 11 de la mañana, hace un poco de calor, se siente el caliente y todo lo demás. Pero, señores, estamos en etapa de cuaresma. Ustedes entenderán que por tal razón las temperaturas son un poco más cálidas, un poco más calurosas. Pero nosotros somos caribeños y eso es pajita, como dicen por ahí en buen dominicano, para todos nosotros. Hoy estaremos hablando de lo que han dicho los senadores acerca de las ternas que fueron enviadas a la Cámara Alta para la elección del posible el candidato, el elegido ya o la elegida como defensor del pueblo que estará asumiendo el cargo por los próximos 6 años. Estaremos hablando también del señor
que es acusado de haberle quitado la vida a su esposa en San Francisco de Macorís. Tenemos todo lo que este tuvo que decir acerca de este tema. También estaremos hablando, señores, de la visita que hiciera la vicepresidenta de la República a varios centros de vacunación de Santiago, donde se está implementando el Plan Nacional de Vacunación Vacuna TRD. Esos y otros importantes temas son los que estaremos debatiendo en la mañana de este viernes, señores, ya conclusión de la semana. Los días pasan rápido. Sí, los días pasan rápido. Aunque usted no lo crea, ya nos dirigimos al mes de abril. Seguimos encaminados en todo este proceso. Ya más de 700,000 personas han sido vacunadas con la vacuna china, que gracias a las gestiones que ha estado realizando el gobierno dominicano han podido llegar después de la irresponsabilidad de los laboratorios internacionales como Pfizer, que luego de haber firmado un contrato con este país, se le ha sido imposible, cómo no, traer aquí a República Dominicana esa vacuna, vacuna que fue pagada con el dinero de los dominicanos, pero así es que son las cosas. Señores, no podemos dar inicio a esta jornada de este viernes sin antes, señor director, ponernos en las manos del Todopoderoso para que guíe y nos acompañe en este día, no tan solo a nosotros, sino también a ustedes, con un poco, un fondo, por decirlo así, en paz, en tranquilidad, en amor, en serenidad, señor director. Vamos a leer con una musiquita de fondo en este viernes de un tono cristiano lo que corresponde a la oración del día de hoy. La misma reza de la siguiente manera. Amado Dios, en esta mañana estoy delante de ti para darte gracias por todo el amor que tienes conmigo y con mi familia, por guiar nuestros pasos siempre por el mejor camino, por ser nuestro generoso proveedor y por darnos la fuerza que necesitamos para el diario vivir. En este día quiero entregarte mi vida, mis ilusiones y también mis miedos y mis preocupaciones. Por favor, actúa en mi corazón. Hazme valiente, sabio y ayúdame a tomar buenas decisiones y permíteme atender mis obligaciones y compromisos de la mejor manera posible. Te pido que todo lo que haga durante este día sea iluminado por tu bendita luz. Por favor, cuida de mí y de mi familia. Protégenos del enemigo malvado, de los peligros de la calle y de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, luego de esas hermosas palabras correspondientes a la oración del día de este viernes 26 de marzo, podemos iniciar ya de manera formal lo que es esta emisión de Noticias CTV y mucho más. No sin antes, señores, elevar esa oración en nombre de todas las personas que aún se sienten afectadas de COVID-19. Más de 40,000 personas continúan afectadas por esta situación, de esta enfermedad, y por sus familiares, por supuesto, que también es tener un familiar enfermo, no tan solo de COVID-19, sino de cualquier otra enfermedad, de estas catastróficas, de estas enfermedades serias, enfermedades de alta gama. Es bastante peligroso y doloroso, sobre todo. Y elevamos esa oración en nombre de esas personas que están ahí cuidando sus familiares en el pie de una cama, en las afueras de un centro médico, pues velando por la recuperación de sus seres queridos. Vamos a iniciar, señor director, con lo que son las palabras de algunos senadores que entienden que las ternas enviadas por la Cámara de Diputados a la Cámara Alta deberían de ser enviadas a comisión. Estos aseguran que las mismas deben de ser estudiadas para saber qué estuvo pasando ahí. Tenemos a al señor Bautista, que fue también ministro de Salud en su momento, que fue también ministro de Medio Ambiente en lo que fueron los gobiernos del expresidente Leonel Fernández. Y ellos aseguran, él y otros senadores, de que deben ser enviadas a comisión para ser estudiadas y demás, para que finalmente ya sea elegida la persona que se estará encargando de la Defensoría del Pueblo. Vamos a escuchar,
las declaraciones de esos senadores, señor director. La comisión, bueno, para decidir, investigar qué fue lo que pasó, qué se hizo. O sea, por la trascendencia que tiene el tema, tanto de Defensor del Pueblo como de Cámara de Cuentas, yo estimo, y pienso que así va a ser, que se cree una comisión especial para cada uno, que en plazo fijo, no mayor de 15 días, como está la Semana Santa por medio, pues se decida la suerte de ambos temas, que son necesarios, imprescindibles para la vida institucional de la República Dominicana. Llegue al Pleno. Nosotros lo que entendemos es que puede ir a comisión o no, pero desde el punto de vista de nosotros, del Partido Reformista, no tendría que ir a la comisión. Eso debiera discutirse directo. La terna que no califique se devuelve, la que tenga un elemento o hombre o mujer que sea digno de ocupar el cargo, tenga el perfil, la condición, se elige y ya, y se va estableciendo. Ahí estuvieron, señores, parte de las declaraciones de estos senadores, los cuales aseguran que se debe discutir y llevar a cabo ya para finalmente tener un defensor del pueblo que vaya a hacer el trabajo que hay que hacer dentro de esa institución y a desempeñar su rol, debido a que la señora Zoila de Guante ya ha agotado su periodo y se encuentra, por decirlo así, en un exceso del periodo establecido de los 6 años para que se nombre un nuevo defensor del pueblo. Vamos a ver qué pasa en relación a este tema y qué finalmente termina decidiéndose. Ustedes saben que en días pasados estuvimos presentando a otros legisladores que encabezaron la comisión de lo que es la Cámara de Diputados, que estuvo estudiando y eligiendo a los candidatos, haciendo el proceso de depuración y el proceso de elección. Hablaban ellos de que uno de los que fue elegido fue el ex legislador Fidel Santana, que a pesar de múltiples denuncias y que muchas voces dijeron que este había obtenido unas calificaciones no muy altas o por debajo de lo que habían tenido otros candidatos, el mismo fue elegido por encima de ellos y eso desató un debate, una controversia. Así también algunos grupos, en nombre del doctor Cruz Giminián, hablaban que en el día de ayer estarían haciendo una protesta en las afueras del Congreso Nacional debido a que el doctor Cruz Giminián no fue elegido en una de las ternas para ser nombrado el defensor del pueblo, cosa que más adelante desmintió el doctor Cruz Giminián, diciendo que él no apoyaba ese tipo de manifestaciones ni que estaba en nada de eso. Nosotros entendemos que la labor que desarrolla el doctor Cruz Giminián a través de su clínica, a través de su fundación, es sumamente efectiva. Es sumamente efectiva. Y siéndole sincero, señores, para usted realizar el bien, para usted hacer obras de caridad, para usted estar dando ayuda, dando esa mano amiga, que es lo que ha venido haciendo el doctor Cruz Giminián desde que yo tengo uso de conocimiento, no he escuchado a nadie que no hable del señor Cruz Giminián en bien, que no hable del señor Cruz Giminián para darle una mano amiga. Una persona que haya dicho que el doctor Cruz Giminián no la ha ayudado en un momento difícil, cuando estos se han presentado a su clínica, señores, esos son casos que, por decirlo así, se desconocen, para no decirlos que son nulos. Pero lo que sí es que la labor del doctor Cruz Giminián a través de su fundación no iba a variar mucho con la labor que este podría haber desempeñado de haber sido elegido como defensor del pueblo de la República Dominicana. Pero este tema aún sigue discutiéndose, ya es cosa protocolar, la Cámara de Diputados debe de presentar el informe que ya debió haber sido entregado junto con lo que son las ternas para que sea estudiado en la Cámara Alta toda esta situación y que finalmente ya sea elegido el defensor del pueblo, sea Fidel Santana, sea este senador, es diputado por San Juan, Henry Merán, del Partido de la Liberación Dominicana en aquel momento, puesto que él ahora pasó a la Fuerza del Pueblo luego de que surgió esa fricción entre los bandos del expresidente Danilo Medina y los bandos del expresidente Leonel Fernández, quienes ambos en el pasado fueron
actual presidente del PLD y ex presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sí es que el Congreso, los legisladores en este turno, en esta ocasión, los senadores deberán de elegir ya lo que es la persona que se encargará de lo que son las ternas y la elección final del candidato o la persona que será elegida como defensor del pueblo. Y eso es algo que estaremos esperando que suceda ya dentro de las próximas, a inicio de la semana próxima, que es cuando, señores, ya se acerca la Semana Santa. Recordar que el Centro de Operaciones de Emergencia afirmaba que estará vigilante a las playas, a los balnearios y a todas esas situaciones. Las autoridades deben de mantener una vigilancia constante, porque para nadie es un secreto de que las personas van para las calles. Si se sentía una baja en lo que eran los protocolos de seguridad, tanto en plazas comerciales, tanto en bancos y en otras entidades, mucha asistencia en la playa, en las distintas playas durante los fines de semana previo a la Semana Santa. Entonces, ahora en este asueto de la Semana Mayor, específicamente para los días del fin de semana, se espera una gran movilización a pesar de la pandemia del COVID-19. También así se espera que muchas personas asistan a lo que son los distintos balnearios en distintos puntos del país. Las autoridades deben de tratar de regular eso y esperamos que esta permisividad que existe hoy en día y que estará existiendo durante la gran parte de la Semana Santa, claro, no afecte de manera directa las estadísticas del COVID-19. ¿Por qué? Porque en los últimos días se ha mantenido una línea recta en relación a todo lo que es o lo que tiene que ver con los datos de COVID-19, el reporte de los casos. Aún, lamentablemente, la muerte están ahí. Se siguen reportando un alto número de personas que ha perdido la vida a causa de COVID-19, señores, y durante esta Semana Santa debe de ser responsabilidad de las autoridades tratar de evitar esas grandes aglomeraciones que se estarán produciendo en lo que son las playas, los ríos y demás. Ya las autoridades de Santo Domingo Este recientemente se habían reunido, habían determinado la clausura de algunos balnearios de este municipio para tratar de evitar, como no, lo que es las aglomeraciones de personas, así como también el irrespeto a las medidas de protección que han sido establecidas por el Poder Ejecutivo, por los organismos de salud, tanto nacionales e internacionales, a fines de evitar el contagio y la propagación aún más del nuevo coronavirus en el territorio nacional. Esperemos que todos estos planes del COE, de las autoridades municipales y todo lo demás sean ya, señores, o que tengan una buena efectividad durante la Semana Mayor, porque no queremos más casos de coronavirus, no queremos que otros dominicanos sigan muriendo a causa de esta situación, pero que sobre todo la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, actúe de la manera correcta como ha venido actuando durante los últimos años con este tema del carreteo, que es el que permite la seguridad y el retorno seguro, la ida y el retorno seguro de los cientos de personas que se movilizan durante la Semana Santa. Eso no lo para nadie, señores. Las personas se van a movilizar, las personas se van a mover, y eso es algo que estaremos esperando y que estaremos viendo durante el asueto de la Semana Mayor. Mucho trabajo tendrán todas las personas, todos los voluntarios que forman parte del Centro de Operaciones de Emergencia, así como los organismos de seguridad nacional, entiéndase Policía Nacional, Fuerzas Armadas y demás, se estarán fajando, van a tener que fajarse con estas personas que de seguro van a querer y respetar las normas establecidas para evitar el contagio de COVID-19. Es momento de irnos a nuestra primera pausa aquí en Noticias y TV y mucho más al retorno. Continuamos con más. Usted no se mueva, que apenas acaba de empezar esto que es Noticias y TV y mucho más.
En WIN Telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país. Nos sentimos orgullosos de poder colaborar con el Ministerio de Educación para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad a miles de hogares dominicanos sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WIN TVO. Gracias a esta iniciativa, estudiantes y docentes podrán contar con las siguientes facilidades. Transmisión de contenido educativo vía de streaming en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito a través de Google Play, Amazon, Huawei y Apple. Disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, nos hemos preparado para evitar el contagio del COVID-19 de nuestro personal, pasajeros y visitantes en todas nuestras operaciones, siguiendo los protocolos de las autoridades nacionales y de los organismos internacionales. Todos los empleados, clientes y relacionados deberán usar correctamente y de forma obligatoria mascarillas para ingresar y permanecer en nuestras instalaciones. Así también, deben mantener la distancia de 2 metros entre personas. Para esto, se han señalizado todas las áreas para orientar a los usuarios en las filas, asientos y otros espacios susceptibles a la aglomeración. Mantenemos un flujo de información constante a los usuarios a través de nuestras pantallas digitales, sistemas de sonido, bajantes y a través de las redes sociales. Hemos realizado procesos de inducción sobre las medidas preventivas a todos nuestros empleados a su reingreso a las labores. Disponemos del personal necesario, médicos, paramédicos y expertos en salud e higiene laboral para garantizar el manejo correcto de los protocolos que establecen las autoridades y las mejores prácticas. El aeropuerto ha reforzado las actividades de higienización tanto en la frecuencia como en los productos de desinfección utilizados. Se realizan labores de limpieza y desinfección luego de cada operación y se han habilitado dispensadores de gel con alcohol con acceso para todos los usuarios de la terminal. Coordinamos con las aerolíneas, los proveedores de servicios y las instituciones del gobierno en la terminal todas las medidas para reducir las posibilidades de contagio. En los mostradores se han habilitado separadores de seguridad para el distanciamiento entre colaboradores y usuarios. En el Aeropuerto Internacional del Cibao estamos comprometidos con tu salud y tu seguridad. Lo vamos a lograr, porque somos un país de gente buena, solidaria, de gente fuerte, donde ser vencidos nunca ha sido opción. No lo fue ayer, no lo es hoy, ni lo será mañana. Un país que canta, que exporta sonrisas y jonrones, donde llueve café, y el verde y el turquesa bailan pegaditos. Y porque tenemos fe, y por amor somos capaces de todo y mucho más, porque no hay tormenta capaz de tirarnos al suelo, ni tropiezo del que no podamos levantarnos. Lo vamos a lograr, porque somos el mejor equipo para llegar a la meta, aún dentro de nuestras casas. Llegó la hora de dejar el yo y que prevalezca el nosotros. Unidos como la gran familia que somos, en el latir de un solo corazón y en el orgullo de nuestra bandera. Lo vamos a lograr.
el hospital se ha reinventado con el fin de seguir ofreciéndote la mayor seguridad y calidad. Mantener nuestro equipo sano fue nuestro norte en este proceso, marcando el liderazgo en la creación de protocolos y la formación de nuestro personal. Nuestro manejo de excelencia ha permitido que ningún integrante de nuestro equipo médico se haya contagiado. En el HOMS, hemos destinado toda la zona sur del hospital a un área de aislamiento exclusiva para el tratamiento de pacientes con síntomas de COVID, asegurando de este modo todo el servicio médico habitual de nuestro hospital general. Cuando nos visites, ayúdanos a ayudarte al cumplir las medidas que hemos dispuesto para tu seguridad. Recuerda usar mascarilla, mantener la distancia, seguir el protocolo de los ascensores y verificar los horarios de atención. Junto a ti, mantendremos un hospital seguro para todos. Continuamos con más del contenido de Noticias ITV y mucho más a esta hora de la mañana. Martín Severino continúa con ustedes. Usted también recuerde que estamos y que puede seguir esta transmisión a través del canal 38 de Altís, del canal 60 de Claro TV. Para toda la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís y toda esa zona, estamos a través del canal 60. También lo que es Telenor, recientemente ya hicimos nuestra llegada a Telecable de Aster en el canal 61. Otras importantes cableras también retransmiten toda nuestra señal, lo que nos permite llegar a todos esos hogares y ocupar gran parte y en su totalidad el territorio dominicano. Continuando con muchas informaciones, antes de pasar con todas ellas, usted recuerde que puede seguirnos en nuestras distintas redes sociales de manera personal como @martinseverino03. Ahí estaremos atendiendo a cualquier denuncia, cualquier situación que esté sucediendo en su localidad y que ustedes quieran manifestar. Estaremos dando seguimiento a todo esto, pero por supuesto, para hacerlos llegar, elevar sus voces a los oídos que tienen que escucharlas en busca de que se solucione cualquier situación que esté aconteciendo de manera personal o también en su comunidad, como en otras ocasiones lo hemos hecho, que ese es también parte de nuestro trabajo, parte de nuestro rol y parte de nuestra responsabilidad como medio de comunicación informativo. Durante el fin de semana, señores, o durante esta semana, específicamente el miércoles, nuestro país vivió un día oscuro, un día teñido y manchado por lo que fueron tres sucesos de violencia contra la mujer, porque así es como debe de tipificarse, tres feminicidios que ocurrieron en Santo Domingo Este, en San Francisco de Macorís y también en la parte norte del país, donde se estuvieron registrando una serie de acontecimientos lamentables, hechos muy dolorosos, entre ellos el caso que sucedió en el sector Las Colinas, esto es en San Francisco de Macorís, donde un hombre le quitó la vida a su esposa, señores, en medio de un forcejeo y que según las declaraciones que él dio en el día de ayer, luego de ser apresado, él no tenía intención de quitarle la vida a su esposa. Se trata del señor Erasmo Jiménez, quien le quitó la vida a su esposa, la señora Lucecita Parra, de 36 años de edad. El señor Jiménez, quien fue apresado en el día de ayer en San Francisco de Macorís, hablaba acerca de que todo se trató de una discusión que ellos estaban acostumbrados a sostener este tipo de discusión y que en medio de un forcejeo ambos se fueron al suelo y que ella le sostuvo la mano y que al sostenerle la mano fue cuando finalmente terminó herida por un puñal, un arma blanca con el que él la estaba amenazando y por lo que se entiende intentaba agredirla. Vamos a escuchar las declaraciones que este tuvo que dar mientras era conducido a lo que era el centro carcelero, el destacamento de allá de San Francisco de Macorís, donde finalmente se encuentra apresado. Escuchemos. Muerte en el día de ayer. Con Lucy, Lucy yo era la mujer que yo más quería. Lucy yo
habíamos pasado pletecitos y cositas, pero ella fue que se cayó, me agarró la mano y caímos los dos y ella sacó esa herida. Yo lamento mucho porque esa es la mujer que yo más quería. ¿Y ese cuchillo, entonces esa puñalada, se la dio usted? No, según nos caímos en la calle. Ella sacó la puñalada. O sea, usted dice que según... Nos caímos, sí. Se caímos. Ella agarró la mano, sí. ¿Primera vez que te habían peleado? Sí. ¿Pero ese cuchillo de quién era? ¿Era suyo? Mío, sí. O sea, ¿usted tenía intención? No, yo siempre he andado porque yo me la busco en el mercado también. Y era tarde, yo no llevaba la mano. ¿Cuál es el nombre suyo? Erasmo Jiménez. Las declaraciones de este señor, él dice que Lucecita Parra, de 36 años de edad, era la mujer que él más amaba en el planeta. Yo le quiero preguntar al señor Erasmo que si lo que se ama se daña, si usted no tiene ningún tipo de intención de causarle un daño a una persona, no hay por qué tener que amenazar a esa persona, ni con un cuchillo, ni con la mano, ni con la voz, ni con una rama de tamarindo, con lo que le daban la pela a uno cuando uno era pequeño, los viejos, que no te vayas por ahí, muchacho, llégame temprano, como manera de corrección. Entonces él manifiesta todas estas declaraciones, señores, y no lo escucho arrepentido. Ese tono de voz, ese rostro sin muestra de arrepentimiento tras lo sucedido, no creo que sea el rostro de una persona que está arrepentida de lo que ha hecho. No creo que sea el rostro de un hombre que le ha quitado la vida a la persona que él dice más amaba en el mundo. Lamentablemente, estos casos de violencia se siguen dando en nuestro país. Según estadísticas y reportes que se han estado dando, se espera que el año 2021 sea uno de los años más difíciles en materia de feminicidios. Gracias a Dios, porque en parte también hay que agradecerle a lo que es la pandemia. El año pasado no se registraron estos numerosos casos de feminicidios, pero ya miren por dónde vamos. Solo en un día, 3 casos de feminicidios, uno peor que el otro. Usted se pone a evaluar los casos y es uno peor que el otro. En los distintos medios de comunicación, así como también en las redes sociales, circula el audio de la conversación que sostuvo este señor que le quitó la vida a su esposa en Santo Domingo Este y que dejó el cadáver dentro de la jipeta, que también hirió a un hijastro de él en el abdomen y en un brazo, que milagrosamente quedó vivo, y luego se atrincheró en su residencia hasta que finalmente, por medio de intervención de un amigo, intervención de la policía y demás, este se entregara a las autoridades. Un caso de esos que suceden en nuestro país, que a veces uno dice, bueno, pero ¿y será de película? ¿Será una película que estoy viendo, que me están presentando? Pero no. Nuestra sociedad, en relación a muchísimos sucesos violentos, a muchísimos casos que no se daban en nuestro país, que ni pensaban darse, en los últimos años se han venido experimentando y presentando este tipo de casos que a veces uno se pregunta o no cree que sean reales por tratarse de esa naturaleza, de actos de esa naturaleza, y es sumamente penoso. Yo entiendo que desde ya, o desde mucho tiempo, desde hace ya mucho tiempo, tanto las autoridades de la gestión gubernamental pasada como las autoridades de ahora que encabeza el presidente Luis Abinader deben de ponerse en serio con el tema de lo que son los feminicidios y no tratar, señores, de que se trate los feminicidios con adultos. No, hay temas en nuestro país, problemáticas en nuestro país, incluida en ello lo que es el transporte, la responsabilidad del conductor, tanto del peatón. Son temas que deben empezar a tratarse
en las aulas de nuestro país. Es necesario que se implemente un plan, que se lleven a cabo actividades con nuestros jóvenes, con nuestros niños que están en las aulas. En este momento, claro, llevando el año escolar de manera virtual, pero es necesario que este contenido relacionado a los temas de transporte, donde anualmente más de 2,000 personas en el país pierden la vida, y estos casos también de feminicidios, señores, el seno de la familia también debe de hacer su trabajo en este tema para tratar de evitar estas estadísticas negativas que cada final de año son reflejadas y que cada nuevo caso que sucede de estos feminicidios impacta directamente a la sociedad. En ese sentido, Amado Díaz, quien es el diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno, manifestó que ante el auge y las distintas y continuas manifestaciones de lo que son estos casos de feminicidio, señores, entonces se debe de tomar con mayor esmero y con mayor fuerza lo que es el estudio del Código Procesal Penal, entendiendo él, como afirmaba en sus declaraciones, que debe de dejarse de lado lo que es el tema de las tres causales para tratar de desarrollar el Código Procesal Penal con nuevas normas, nuevas directrices que permitan, sobre todo, que las personas culpables de distintos hechos sean juzgados y castigados de la manera correcta. Vamos a escuchar, señor director y amados televidentes, al legislador Díaz hablar acerca de esta situación, pero sobre todo de lo que él piensa debe de hacerse en lo inmediato en relación al tema del Código Procesal Penal, del aborto y estos casos de feminicidio. Escuchemos. Hemos perdido mucho tiempo en discutir si elementos están o no están en el código, dejando de lado lo fundamental, que es que se han llevado como innovación jurídica al Código Penal, se han llevado más de 90 tipos penales totalmente innovadores que ponen en relieve prácticas desastrosas como el propio feminicidio. Importante pieza que tiene el Código Penal, por ejemplo, es que usted va hoy día como mujer a una fiscalía, le ponen una orden de distanciamiento entre usted y la persona que usted denuncia, la violan y no pasa nada, porque eso no es un tipo penal per se. A partir de este nuevo código, eso va a ser sancionado con cárcel de 2 a 3 años. El abandono de los envejecientes está penado en ese código. Hay un sinnúmero de innovaciones jurídicas que le van a dar a ese código una herramienta fundamental para que muchas cosas dejen de pasar en la República Dominicana. Hemos perdido un poco de tiempo en el tema de si causar o no causar, cuando de frente hay grandes situaciones como ese feminicidio. Ayer fueron 3 mujeres que nos arrancaron de las manos. Con ese código vamos a poder haber mayor sanción y vamos a mitigar mucho más esos flagelos sociales. Hemos perdido mucho tiempo. Totalmente de acuerdo con las afirmaciones que hace el legislador. Se ha perdido tiempo en relación a estos temas, a buscarle una solución adecuada, una solución inmediata a los temas de feminicidios, a los temas relacionados a la aprobación del Código Procesal Penal, nuestro código, un código obsoleto que no funciona ya, un código cavernaico perteneciente a la etapa de las cavernas, porque ese código no tipifica muchísimos delitos, muchísimas acciones delictivas, o no permite que actos que cometen delincuentes sean castigados de la manera con la que deben de ser castigados, señores. ¿Por qué? Porque los delincuentes, los malhechores, siempre viven ideándose nuevas técnicas, nuevas formas, nuevos métodos, y son cosas que no están contempladas en el Código Procesal Penal que actualmente está vigente en nuestro país. Esperamos ya que los legisladores estén dando pasos firmes y que se avance en las discusiones de este tema, señor, porque es bastante preocupante que aún en nuestro país se estén dando este tipo de situaciones y este tipo de casos. Y cambiando de tema, señores, en el día de ayer
La Fiscalía del Distrito Judicial de Santo Domingo Oeste estuvo llevando a cabo la destrucción de muchísimas máquinas tragamonedas, señores, de estas que están en los distintos establecimientos, en muchos de estos, operando sin los debidos procesos legales, sin las debidas, con los permisos adecuados. Tenemos ahí, a ese que ustedes ven ahí, es el magistrado Eduardo López, quien es el fiscal titular de Santo Domingo Este, hablando sobre este caso, y vamos a escuchar lo que dijo, señor director. Estamos llevando a cabo la destrucción de estas máquinas tragamonedas que han sido incautadas por la Fiscalía de Santo Domingo Oeste en los diferentes barrios de nuestro distrito judicial. Estamos procurando con ello que nuestra juventud no sea contaminada con este mal que es este juego de azar ilegal, que lo inicia en el mundo de los vicios y de la delincuencia. Hoy estamos destruyendo más de 400 máquinas tragamonedas que teníamos almacenadas justamente para hacer este operativo. Esto se ha estado realizando periódicamente en todo nuestro distrito judicial, en los tres municipios. En cada colmado, en cada sector que nuestros comunitarios, la Junta de Vecinos, nos hacen saber que existen máquinas tragamonedas, estamos yendo allí, incautamos las máquinas, apresamos colmadero, ponemos la multa y perseguimos a los dueños de las máquinas tragamonedas. Hasta el día de hoy hemos incautado más de 4.300.000 pesos solo por concepto de las monedas que contienen estas máquinas y las multas aplicadas a colmadero y propietario de estas máquinas. En la Fiscalía de Santo Domingo Oeste vamos a seguir bajo las instrucciones de la Procuradora General de la República atacando este flagelo de las máquinas tragamonedas, porque queremos un distrito judicial totalmente limpio de máquinas tragamonedas. Cero máquinas tragamonedas en Pedro Brán, Alcarrizo y Santo Domingo Oeste. Esa es la consigna de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Asimismo es, como escuchábamos, el magistrado también hizo un llamado a los colmados y dueños de distintos tipos de establecimientos a dejar de instalar máquinas tragamonedas en sus locales, esto ya que esto representa una brecha para que los jóvenes empiecen en el camino de la delincuencia. Además, las incautaciones de las máquinas tragamonedas se realizaron en sectores como Herrera, Los Alcarrizos y Pedro Brán, atendiendo a las quejas de múltiples residentes, como decía el magistrado Eduard López, en relación a este tema. Para el Ministerio Público, los residentes y organizaciones que conforman el Distrito Judicial de Santo Domingo Este, los mismos consideran que los usos de las máquinas tragamonedas afectan severamente la economía familiar, los valores, además de que genera daños, especialmente en los niños y en los jóvenes, señores, que se ven iniciados en lo que es este vicio, porque aunque usted no lo crea, este tema de la tragamoneda es un vicio, una afección y una patología que puede afectar a las personas tanto como los afecta el tema de la droga. Así que ojo con eso, amados televidentes, si ustedes tienen un hijo o algún familiar cercano que ustedes sienten o ven que es dependiente de este tipo de máquinas, que juega al azar, esto es un tema peligroso y eso puede causar que entre en ese vicio de los juegos de azar, especialmente en este tema de lo que es las máquinas tragamonedas y demás, que tienen un mayor y fácil acceso debido a que muchas se encuentran en colmados y otros establecimientos comerciales de los distintos barrios del Gran Santo Domingo y también en muchos pueblos, señores. Es momento de irnos a nuestra segunda pausa aquí en Noticias y TV y mucho más. Usted no se mueva ni le cambie, que aún tenemos más para ustedes aquí en Noticias y TV y mucho más. Nitro de una vez, con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet, quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. ¡Oh!
historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En WIN Telecom, estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país para brindarles acceso vía streaming con contenido educativo de calidad sin importar dónde estén a través de nuestra plataforma WIN TVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla. 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WIN TVO totalmente gratis en la tienda virtual de tu dispositivo favorito y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y WIN Telecom. Los valores con los que se forman desde pequeños son la verdadera riqueza que los acompaña durante su camino a las grandes ligas. Nosotros trabajamos junto a ellos para que se conviertan en triunfadores dentro y fuera del terreno. Los ayudamos a construir carreras de valor. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias CTV y mucho más en este viernes 26 de marzo del año 2021. Martín Severino continúa con ustedes a esta hora de la mañana. Señores, muchas informaciones son las que hemos compartido en este día, ya en este último tramo de esta semana. Muchísimas informaciones fueron las que estuvieron surgiendo durante esta semana. Tuvimos el caso de Andrea Zelea, la decisión final de los tribunales, tuvimos lo de la Cámara de Cuentas, también tuvimos lo que es el Defensor del Pueblo y otros muchísimos casos que se estuvieron dando en nuestro país. En el día de ayer la policía apresó a dos de los vinculados en el caso de una joven, señores, en un caso sumamente lamentable, el caso de la joven que fue encontrada en un vertedero de la ciudad de Santiago, luego de haber sido supuestamente asesinada
por dos individuos. Los familiares de ella hablaban en relación a este tema en el día de ayer, tras producirse el arresto de estos dos individuos vinculados al caso, así como también uno de ellos se defendió y dijo que él no es cómplice de toda esta situación. Vamos a escuchar gran parte de las declaraciones tanto de familiares como de uno de los acusados en este caso de la muerte de una joven en Santiago. En el caso ya están los dos presos, pero uno dice que fue uno, otro dice que fue el otro. Y nosotros lo que queremos es justicia, que se haga justicia. Ellos lo que dicen es que le debían 1,000 pesos para no pagar, y a lo mejor la mataron. Que no fue un animal que se mató, fue mi hija. Una muerte cruel que a ella le dieron y ella no se la merecía. Por eso esperamos que te haga justicia y que le pongan todo el peso de la ley. Soy inocente, entonces ve con eso. No sé. ¿Es cierto que usted ofreció 500 pesos para que le trasladaran una carretilla? Él me dio 500 para que la botaran una carretilla. ¿Por qué fue que la mataron, señor? Porque él estaba forcejeando. Ellos dicen que le propusieron pagar a la joven para tener sexo con ella. Después que no lograron, le dieron golpes, una herida le ocasionaron. Cuando la joven, ellos entendieron que ya no tenía vida, tomaron una carretilla que tenía en el patio de la casa de Leandro Polanco, donde fue que la llevaron. Le movieron funda plástica y la lanzaron al vertedero improvisado en la calle 2, esquina 13, sector Buenos Aires. Está tan preso. Lamentable, señores, muy lamentable este hecho consternador con esta joven que luego de haber sido asesinada fue lanzada a un vertedero como si se tratara de desperdicio, como si se tratara de basura. Ahí vemos en imágenes a la madre y gran parte de la familia de esta joven, señores, hablar de este doloroso tema, de lo traumático que ha sido para ellos tener que enfrentar esta situación. Y nadie, señores, nadie, absolutamente nadie, desea que uno de los miembros de su familia termine de este modo, ¿no? Y por 1,000 pesos, señores, 1,000 pesos, oigan a qué ha llegado la inconsciencia de las personas, a qué hemos llegado, a tener que quitarle la vida, el bien más preciado que puede tener una persona, por tan solo 1,000 pesos. Y usted también prestarse a ser partícipe del delito de una muerte, de un asesinato, por 500 pesos, señores. Eso es algo sumamente preocupante. Esperamos que todo el peso de la ley caiga en contra de los responsables, tanto para la se desarrolle la justicia como bien debe desarrollarse, independientemente de que se llegue a una condena de los responsables, ¿no? La familia de esta joven terminarán siendo los lamentablemente condenados de por vida al perder a un ser querido, al perder un familiar y a una joven que tenía toda la vida por delante y que tenía, señores, todas las posibilidades de ser parte íntegra de nuestra sociedad, de representar y hacer muchas cosas, que dos personas, dos individuos, dos lacras, porque no se pueden llamar de otras maneras, terminaran quitándole la vida a esta joven y luego lanzando su cuerpo a un vertedero. Es para que estas personas responsables de este hecho reciban el mayor peso de la ley, el mayor peso de la ley. Y es de esto que hablaba, señores, el diputado Amado Díaz, en relación a lo que se debe de aprobar el Código Procesal Penal, las nuevas indicaciones, las nuevas directrices que este contendrá para que este tipo de casos, señores, sean juzgados de la manera correcta. De esa manera llegamos al final de esta emisión correspondiente a este viernes de Noticias ITV y mucho más, para Lisandro Castillo, quien es nuestro productor técnico, para también Junior Espinal, que trabaja como parte fundamental de este equipo, quien es nuestro editor, para Hanovi Mayaná, que también es productor, y todo el equipo que encabeza lo que es Noticias CTV y mucho más, y para la dirección de CTV. Ha sido un placer, un honor y una distinción, sobre todo de mi persona, de durante esta semana haber podido llegar
a todos sus hogares. Será este próximo lunes cuando nueva vez nos estaremos reencontrando a las 7 de la mañana por la señal de CTV de nuestra parte. Tengan todos un feliz viernes y un excelente resto del fin de semana. Hasta el lunes.